jefe de operaciones del señor Carlos Ramírez, quien ha sido el primero en constituirse a este incendio que se ha registrado ante las calles Circunvalación Sur, lugar conocido como La Curva. Dan las voz de alerta a través de la central, ¿no? Nos encontramos patrullando y a través de la central lanzan la voz de alerta de un amago de incendio, ¿no? Circunvalación Sur con Circunvalación Este. Inmediatamente nos constituimos al lugar de los hechos y con los extintores de los vehículos, ¿no? De serenazgo, hemos minimizado y contrarrestado el amago de incendio. Ya próximamente después llegan los bomberos y ahorita estamos los bomberos con el trabajo de enfriamiento y a la vez para que a través del trabajo de los bomberos diagnostique, ¿no? El inicio, ¿no? La consecuencia, el motivo del incendio, que al parecer, por confirmar, ha sido a causa de un cortocircuito, ¿no? Bueno, gracias a Dios son daños materiales, ¿no? Hasta el momento, y gracias a Dios, como le digo, no hay ningún daño personal. Como siempre, los ciudadanos apoyando y participando, ¿no? A la ciudadanía para estos tipos de incidentes. Y nosotros siempre es alerta, en constante, como ve el trabajo conjunto que tenemos a través también ha venido la Policía Nacional y los bomberos, ¿no? Es un trabajo articulado en el cual venimos trabajando para apoyar a la ciudadanía.